Bienvenido a un nuevo video aquí en tu canal How to Como. En esta ocasión te estaré hablando sobre cómo exportar mis archivos MP3 desde Audacity sin perder calidad. Quédate y descubre funciones útiles. ¡Empecemos! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual te presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Audacity, un programa completamente gratuito creado por un grupo de personas alrededor del mundo. Este programa manipula su sonido digital, además de poder grabar directamente desde él mismo. Al igual que trabajar en el audio mediante tareas como cortar, copiar y pegar. Adicionalmente, mezcla y aplica efectos a cualquier parte del sonido. Debes saber que todas estas acciones se pueden deshacer. Al ser un programa gratuito, no tiene ningún límite en el número de pistas, como tampoco tienes límite en la longitud y duración del audio, a menos que no cuentes con más espacio en tu disco duro. Mediante Audacity podemos realizar ediciones de audio, tales como aplicar efectos e incrementos en la voz, entre muchas otras funciones que este nos ofrece, así como la posibilidad de grabar desde un micrófono interno o externo. Este periférico lo puedes configurar mediante tu ordenador. Este programa es comúnmente usado entre podcasters, músicos, narradores y muchos de sus usuarios, los cuales prefieren este programa para componer, grabar y producir una gran variedad de tipos de audio. Para exportar un archivo MP3, debes dirigirte a Audacity. En el panel de opciones ubicado en la parte superior, del lado izquierdo, veremos que dice Archivo. Daremos clic ahí. Seguidamente se desplegará un listado de opciones. Tenemos que ubicar el cursor donde dice Exportar. Nos aparecerán otras opciones en las cuales tenemos que seleccionar donde dice Exportar como MP3, donde inmediatamente se nos abrirá la ventana del explorador de archivos. En este, tenemos que seleccionar la ruta donde queremos que se guarde nuestro archivo MP3. Una vez haya escogido la ruta de guardado, haz clic en Guardar. Vemos que aparece otra ventana. Solo debemos hacer clic en Aceptar. Al hacerlo, comenzará el proceso de exportación. Al terminar, tendremos disponible nuestro archivo MP3 en la ruta donde escogimos guardar el archivo. Anteriormente, necesitabas realizar la descarga de una extensión DLL para que Audacity permitiera exportar tus archivos a formato MP3. Esto ya no es necesario, puesto que los desarrolladores implementaron una actualización donde básicamente Audacity incluye este DLL en su librería al instalarse. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. ¡Hasta luego!